Muy buenos días a todas y a todos. Les damos la más cordial bienvenida al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. El día de hoy recibimos a los dirigentes del Partido Político Nacional Morena. Para la firma del Acuerdo Nacional por la Transparencia. Este evento, sin lugar a dudas, contribuirá al fortalecimiento de la democracia mexicana y al impulso de la cultura de la transparencia. Encabeza este evento la doctora Jimena Puente de la Mora, comisionada presidenta del Instituto. Recibimos a la licenciada Jade Kolpolemsky Grubitz, secretaria general de Morena. Gurbitz, perdón. Al licenciado Gustavo Aguilar Micheli, titular del Enlace de Transparencia de Morena con el INAI. Al doctor Francisco Javier Acuña Llamas. Comisionado del INAI, coordinador de la Comisión Permanente de vinculación con nuevos sujetos obligados y coordinador de la relación del instituto con los organismos electorales y los partidos políticos. Al maestro Oscar Guerra Ford, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia. Y a todas y ustedes. Presentes aquí, muchas gracias por su participación. A continuación, cedo el uso de la palabra al doctor Francisco Javier Acuña Llamas. Muchísimas gracias a todos. Se trata de un evento simbólico e histórico. Simbólico porque... Va a haber muchos más y esa es la, la percepción que tenemos. Lo digo ante la presidenta y mi compañero Oscar guerrafor la presidenta Jimena Puente y mi compañero Joel, perdón, mi compañero Oscar guerrafor Joel Salas Suárez nos, nos saludaba hace unos instantes en, en el ingreso. Jaycol, bienvenida a esta institución con la que esperamos habrá una gran conversación actuante. Un gran diálogo fecundo en el compromiso común que tenemos de responder al mandato legal. Gustavo, bienvenido también. Diré solamente que hace unos pocas semanas, quizá redondeando en meses, vino Jacob Pol Polemski con Gustavo, que ha sido desde un primer momento el vínculo directo de su partido, Morena, con el INAI, como lo han hecho todos los demás institutos políticos. A esta fecha hemos sostenido un número importante de cursos, encuentros, diálogos. Le hemos evitado al término de capacitación porque nos parece que podría parecer pues, poco grato. En realidad aprendemos mucho en común. Nosotros tenemos la misión como institución apenas de aprovechar la experiencia que los partidos políticos ya tenían con el IFE, ahora INE en ese eh, calibraje para estos motivos de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, que son las dos, las dos canchas en las que estaremos al pendiente de acompañar a los partidos políticos. Con Morena decirles que apenas hace dos meses, cuando mucho, vino J. Cole directamente y ella se quiso quedar a todo el ejercicio de, pues, de comparación de ideas, de información recíproca. Ella vino acompañada de algunos integrantes de las directivas de su partido, Gustavo desde luego, y eh, pues ahora regresa porque le hemos pedido a todos los partidos que podamos suscribir un acuerdo, que es un acuerdo muy simple, es un acuerdo genérico que pone de manifiesto el interés de las instituciones, de los partidos políticos, en este caso de Morena, con el del INAI, para mantener ese diálogo permanente de manera que el inicio de la competencia plena de nosotros como institución respecto de los partidos políticos que calculamos, no calculamos que conocemos, será el 6 de mayo en delante, pues sea fructífero y que nos haya permitido de vista a la ciudadanía recordar a toda la ciudadanía ya en este año que de aquí antes de que termine marzo podamos tener este ejercicio, cuando mucho en abril, algunos días quizá, de dar eh, manifestación de partido tras partido de manifestar pues que estamos en la misma entendimiento. Morena ha sido y será por hoy, eh, con ella iniciamos, será el primer partido que suscribe este acuerdo, por eso pues, le reconocemos a Jay con el gesto de abrir agenda. Sabemos que en este, en este momento, pues, los compromisos de campañas políticas de los partidos políticos en, el, en la mitad del país, en la mitad de las entidades federadas, prácticamente, pues obligan muchísimas eh, eh, muchísimos esfuerzos de coordinación y por esa razón agradecemos doblemente que al término de febrero en este día con el que termina febrero iniciemos este ejercicio de acercamientos visibles ya lo eran todos todos los encuentros han sido visibles se han publicado se conocen pero no está de más pedimos a los partidos y ellos aceptaron firmar este acuerdo para patentizar el compromiso de apurarnos de aquí a mayo a cumplir todos los deberes que tenemos recíprocos, comunes, conjuntos y por supuesto pues para que ellos a su vez, a sus propias directivas, aunque nuestra competencia es exclusiva en el ámbito nacional, pues los partidos políticos tienen una permanente vinculación con las instituciones del mismo nombre en el ámbito local y la energía pública que desde el ánimo, de, desde el nivel de lo nacional, fluya a lo local por esa inevitable relación de, de correspondencias, nos hará, a nosotros eventualmente conocer de los recursos que pudieran surgir de la falta de claridad o de las respuestas que pudieran haber sido menos eh, abundantes o menos precisas cuando la ciudadanía lo haga y nos lo pregunte. Pero al margen del ejercicio de recursos en los que tendríamos nosotros esa potestad de resolver esos recursos, creemos que la mayor parte de la energía que tendremos que combinar saludablemente para toda la sociedad, para la democracia mexicana, será el diálogo para estar al pendiente de ayudar, sobre todo a los partidos que están naciendo, que son recientes en el tiempo, porque naturalmente hay mucho más por hacer y en ello estaremos al pendiente de sus, de sus plataformas, de sus eh, vehículos de comunicación vía las obligaciones de, de transparencia que son abundantes. Quizá Oscar Guerra me gustaría ya cuando haya hablado eh, eh, Jimena Puente de un, un mensaje en el que concentre esa parte en la que estamos trabajando eh, todos. Yo me limito como encargado de la relación de parte de todos nosotros, mis compañeros de pleno, con los partidos políticos, con el INE y con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de manifestar mi, mi orgullo, mi legítimo orgullo, por haber sido el que tenga en esta ocasión el contacto y el privilegio de tenerlos aquí. A Jacob, una vez más, a Gustavo, como siempre, desde el principio de este trabajo, y por supuesto a todos los integrantes de Morena que vengan cuando vengan a cualquiera de las misiones o motivos, y que también en alguno de los eventos que ellos realicen para ir a comunicar el derecho a saber y el derecho a la tutela de los datos personales nos permitan acudir. Así será, y pues si no hay eh, eh, otra más que ese pequeño reto, pues me siento contento y me siento también ya para que fluya la palabra. Muchas gracias al comisionado Francisco Javier Acuña. Le cedemos la palabra ahora al comisionado, el maestro Oscar Guerra Ford. Muy buenos días a, a toda la gente que nos acompaña. Este, muy bienvenido eh, al Partido Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, a su presidenta Jayco, a quien tengo el honor de conocer ya hace tiempo. Comentábamos hace tiempo de. Cuba, de algunos eventos ahí sobre globalización, y a los diversos funcionarios del partido Morena que, que nos hacen el honor de visitarnos esta mañana. Igualmente, obviamente, a nuestra comisionada presidenta, Jimena Puente Lamora, y al, digamos en el buen sentido, el culpable de tenernos esta mañana aquí reunidos, a Francisco Acuña, comisionado, como ya se dijo, pues que está encargado, nos hemos dividido, como llaman los economistas, la división del trabajo incrementa la productividad, Esperemos que así sea. Se hemos dividido las tareas y pues él está, como le hemos dicho, encargado del estamento electoral entre ellos, evidentemente, los partidos políticos. Simplemente agradezco Paco que me sea la palabra. Pues digamos dentro de estas acciones del acuerdo que hoy se está firmando, que es el primer acuerdo, como ya lo lo mencionaban y de verdad, pues agradecemos la disponibilidad del partido Morena de de acceder a, a esta firma, que simplemente es reivindicar el compromiso mutuo que tiene. Pues estas dos instituciones, el Partido Morena, como un sujeto obligado, como lo marca ya la reforma constitucional y la ley general, ya como un sujeto obligado directo, esto quiere decir no a través de los círculos electorales, sino a través, digamos, donde será competente el INAI, pues para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia. Yo simplemente quisiera mencionar dos cosas. Eh, el INAI, junto con el Sistema Nacional de Transparencia, que agrupa a todos los órganos garantes del país, además del archivo general de la Auditoría Superior de la Federación y el INEGI, pues estamos en la recta final de lo que es la aprobación de los lineamientos eh, para la operación del sistema y para la operación del de tema de transparencia a nivel nacional. Dentro de estos, yo destacaría dos que tendremos que trabajar muy de cerca con el, este, los partidos políticos, en los cuales pues, encabezará Francisco Acuña estos trabajos, estos talleres, que es el cumplimiento de las obligaciones de oficio. Hemos enviado ya a todos los partidos políticos el proyecto de estos lineamientos, que pues implican un gran esfuerzo, un gran esfuerzo. Aquí la reforma fue muy radical, en el buen sentido de la palabra, este, y pues simplemente eh, tiene 48 obligaciones comunes en materia de transparencia. Algunas a lo mejor no aplicarán al partido, me queda claro este, en ese sentido. Este, y, los, en las eh, obligaciones que llamamos específicas, el Congreso de la Unión así lo definió, creo que hay razones, pues son los partidos políticos los que más obligaciones específicas tienen. Tienen 30 obligaciones adicionales a las 48 genéricas. Las genéricas habríamos que ver cuáles aplican y no pero las 30 posteriores obviamente aplican todas en materia que se refiere pues específicamente a los partidos políticos, a sus funciones, competencias, etcétera. Creo que esta es una oportunidad muy importante para los partidos políticos de recobrar la, la confianza de las personas, de los ciudadanos en las instituciones, en este tipo de instituciones de interés público y creo que es una ventana de oportunidad para que los partidos puedan mostrar sus plataformas, sus ideas, sus proyectos. Creo que la transparencia puede ser un aliado de los partidos políticos, pues en algo que es muy importante para los partidos, que es obviamente, pues tener el aval, el apoyo, la simpatía de, lo, de los ciudadanos y de las personas. Y la otra y con esto termino, que también tendremos que este, empezar a trabajar eh, de forma inmediata, es que bueno, pues la ley general marca el, el desarrollo de una plataforma nacional, esto quiere decir de un sistema informático que tendrá que estar obviamente operando en todos los sujetos obligados, incluidos los partidos políticos, este, para que los ciudadanos a través de esta plataforma puedan hacer las solicitudes de información que consideren pertinentes, cuando sea el caso de interponer algún recurso de inconformidad o un recurso de revisión cuando consideren que pues, la respuesta no sea la correcta, pero también tendrá digamos, ahí la publicación de todas esas obligaciones de oficio que ya hacía referente anteriormente. En los próximos días, a través del Comisario Acuña y de la dirección específica, pues se pondrán de acuerdo para iniciar estos talleres tanto de la publicación de obligaciones de oficio, este, tener, digamos, este acompañamiento para que la publicación se pueda dar en los, menos, en los mejores términos, y también por pues, lo que será la operación y la instalación de la plataforma en el propio partido, pues para poder digamos, estarse incorporando a la misma y poder dar cumplimiento a, la, a lo que la Constitución y la Ley General marcan en ese sentido. Esta plataforma funcionará no solo para los partidos nacionales, sino también, obviamente, para todos los partidos del país, este, y las obligaciones son similares, tanto para los partidos nacionales como los partidos locales. En su momento habría que ver qué información corresponde al Partido Nacional y qué información corresponde a los partidos locales. Pues, nuevamente, ¿verdad? Agradecer... Y felicitar a Paco por esta firma que, como ya lo dijo él, se hará con todas las instituciones, todos los partidos políticos, pues para avanzar en algo que reclamamos todos los ciudadanos, pues una mayor transparencia y una mayor confianza en todas nuestras instituciones. Muchas gracias y buenos días. Agradecemos las palabras del comisionado maestro Oscar Guerra Ford. Y a continuación le solicitamos muy atentamente a la licenciada Jade Kolpolemsky Kurvitz, secretaria general de Morena, sea tan amable de dirigir un mensaje. Buenos días a todas y a todos. Es un gusto en verdad estar aquí. Eh, a la comisionada presidenta del INAI, doctora Jimena Puente, qué gusto que nos volvamos a ver. Estoy aquí en representación del presidente nacional de Morena, que con una eh, clara y comprometida lucha ha venido peleando en contra de la corrupción. Y para pelear en contra de la corrupción, creo que el trabajo que hacen ustedes es sumamente importante. Y por eso la trascendencia de la firma de este convenio. Si queremos luchar con el flagelo de la corrupción que persigue en una forma espantosa a nuestro país, tenemos que impulsar una cultura de la transparencia y la rendición de cuentas. Y esta, este nuestro compromiso y por eso nuestro interés de ser los primeros en firmar con ustedes y de impulsar y de apoyar estas tra estos trabajos tan valiosos que ustedes están desarrollando, nos hace estar aquí presentes. Mi agradecimiento al comisionado Acuña por todas sus atenciones, por todos los apoyos que nos han dado y una vez más ratificar el compromiso que nosotros tenemos en estas tareas. Eh, hemos considerado por mucho que si resolvemos el problema de la corrupción a través de la rendición de cuentas de la transparencia, vamos a resolver la mayor parte de los problemas que nuestro país tiene. La, la, las quejas más dolidas de los partidos y también del descontento de la ciudadanía. El descontento muy válido que tiene la ciudadanía y las críticas que se hacen al gobierno como a los partidos tiene mucho que ver en la falta de transparencia y de rendición de cuentas. Nosotros como Morena tenemos un compromiso definitivo y decidido para hacerlo y llevarlo a cabo dentro de Morena y para que además sea un compromiso de cada y cada uno de los miembros que forman parte de Morena. En nuestras cámaras de diputados, en nuestros eh, eh, participantes, en las cámaras de diputados, de senadores, en gobiernos locales y en gobierno eh, nacional, todos tienen que tener una conducta y una rendición y transparencia absoluta. Entonces, nosotros queremos impulsar al lado de ustedes con su apoyo. La cultura, de la, la cultura cívica y democrática. Creemos que en México en verdad hace muchísima falta una cruzada de alfabetización democrática y cívica. En el pasado se cometieron los graves errores de quitar el civismo de, la, de, de las clases, de, de en la escuela, del programa educativo, que, que son la base fundamental de, toda esta, de todas estas tareas. Nosotros estamos en ese compromiso lleno en decir queremos impulsar la cultura cívica y democrática y queremos hacer de la transparencia y la rendición de cuentas una forma de vida. No solamente sabemos, estamos claros que tendrán tienen el compromiso todos los que reciben fondos públicos, sean personas físicas, morales, partidos políticos, sindicatos, todos, sin que se quede nadie fuera tienen el compromiso de cumplir con estas tareas, pero nosotros lo queremos hacer aún más allá de nuestro partido. Queremos que la gente que forme parte de Morena lo for, lo haga una parte de su vida misma, que la transparencia y la rendición de cuentas sea vaya inherente con nuestro partido, con Morena y es un compromiso por el cual estamos aquí con mucho gusto para firmar este convenio. Muchísimas gracias. Agradecemos el mensaje de la licenciada Jade Cole Polemsky Gurvitz, Secretaria General de Morena, y le solicitamos a la doctora Jimena Puente de la Mora, comisionada presidente del INAI, sean tan amables de dirigirnos unas palabras. Muy buenos días, bienvenidos a esta su casa, la casa de la transparencia, el acceso a la información y la protección. De datos personales de las y los mexicanos. A nombre de mis compañeras comisionadas y comisionados que conformamos el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, saludo respetuosamente a la secretaria general de Morena, la licenciada jaycole Polemsky. Bienvenida, Jacob, de nuevo. Un gusto saludarlos y recibirlos en esta su casa de la transparencia. Saludo también al enlace titular de transparencia de Morena, al TELINAI, licenciado Gustavo Aguilar. Bienvenido nuevamente. Los integrantes del Morena, bienvenidos también a este instituto. Saludo, por supuesto, y reconozco el gran trabajo de mi compañero comisionado Francisco Javier Acuña, quien nos acompaña en el presidium en su calidad de coordinador de la Comisión Permanente de vinculación con nuevos sujetos obligados del INAI, donde los partidos políticos han tenido un papel fundamental en todo este trabajo. Nuestro reconocimiento, doctor Acuña al maestro Oscar Mauricio Guerrafort, también que ha emprendido un trabajo incansable encabezando los esfuerzos de los lineamientos para la operación del Sistema Nacional de Transparencia. Saludo también a los coordinadores de acceso a datos, los directores generales que nos acompañan en este importante evento, a todos ustedes, a los medios de comunicación, por supuesto. En el camino a la consolidación de nuestra democracia, la transparencia juega un papel fundamental. Particularmente, luego de que durante los últimos años nuestro país ha logrado importantes avances en el ámbito de la transparencia, como elevar a rango constitucional el principio de máxima publicidad o el acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física o moral. O sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal. Sin duda alguna, los partidos políticos han jugado un papel fundamental en el proceso democrático, como representantes de la voluntad ciudadana a través de sus propuestas, acciones y defensa de la pluralidad. Además, han destacado también por sus aportaciones a la transparencia y a la privacidad a través de la redacción y aprobación de leyes que han permitido instalar y fortalecer el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales en todo el país. No obstante, a pesar de su importancia para la vida democrática, los partidos políticos enfrentan hoy una importante crisis de legitimidad ante la ciudadanía. Por ello, es muy importante que los líderes de nuestra clase política comprendan el esfuerzo que está en curso. No es respuesta coyuntural ante el reclamo pasajero de la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil. Por el contrario, la reforma en materia de transparencia, la ley general y sus leyes secundarias correspondientes pretenden contribuir a la generación de un sólido sistema de pesos y contrapesos que, a través de la rendición de cuentas y el acceso a la información, impulse un nuevo equilibrio en el interior de nuestro sistema democrático. Nuestro momento histórico es propicio para que los partidos políticos restablezcan la cercanía, pero sobre todo la confianza de los ciudadanos, asumiendo el liderazgo del combate a la corrupción y el impulso al acceso a la información. En este sentido, el INAI reconocemos el Acuerdo Nacional para la Transparencia que hoy firmamos con Morena como una herramienta fundamental para fortalecer las bases y mecanismos de coordinación conjunta para impulsar el acceso a la información pública, la protección de los datos personales, la adecuada gestión documental y la rendición de cuentas, pero sobre todo para expresar su voluntad política con la transparencia y la rendición de cuentas. Esta es una oportunidad como pocas para hacer de este acuerdo una invitación dirigida a cada una de las instituciones políticas de nuestro país para sumarse a este compromiso público de cara a la sociedad para reconstruir la confianza de las y los mexicanos hacia sus autoridades y hacia sus instituciones. Hagamos de la firma de este acuerdo nacional por la transparencia con los partidos políticos la base para construir juntos el país que los ciudadanos demandan. Bienvenidos y un gran bienvenido para el instituto. Muchas gracias. Muchas gracias por su mensaje a la doctora Jimena Puente de la Mora. Y a continuación procedemos a la firma de este acuerdo nacional por la transparencia entre el Partido Político Nacional Morena y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Van a hacerles entrega de los documentos para ser firmados. Son tres tantos del mismo. Ha quedado así firmado este acuerdo por la transparencia entre el Partido Morena y el Instituto Nacional de Transparencia. Muchas gracias a todas y a todos por su presencia, por su participación en este, que sin duda es un acto, insistimos, que contribuye al fortalecimiento de la democracia mexicana y al impulso de la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas. Muchas gracias a todas y a todos.